aquí andamos, mi gente, en las calles de Hermosillo, raza, aquí andamos, miren, ahorita nos encontramos aquí por la, por el Boulevard Solidaridad, de aquí de la ciudad de Hermosillo, y pues nos encontramos a este personaje que David Soto, ex vocalista del grupo Tropicalísimo Apache, que él pues aquí en las calles está él trabajando, ¿no? Un trabajo muy digno y muy suave, porque su talento lo trae aquí a las calles, lo trae en la sangre. Él nos ofreció una plática, una charla, y lo vamos a esperar a que trabaje, que trabaje un rato, y ya que termine un ratito más, vamos a echar un rato con él a ver qué nos platica. Más bien el tiempo que estuvo en ese grupazo que es Tropicalísimo Apache. Entonces queremos que nos platique un poco lo que vivió, sus experiencias y los motivos, obvio, ¿no? Por los que dejó la agrupación. Y ahorita, pues ahorita nos va a platicar un poco más. Vamos a ver a David, aquí viene David. De los carros. De nuestro amigo aquí David Soto, que pues vamos a tener una charla con él aquí en su hogar. Nos invitó a pasar aquí a su casa. Pues los invito a ver el video, mi gente. Pues ahí vamos a pasar para adentro, con permiso. Ahí te vamos, David, del grupo Tropicalísimo Apache, ex integrante, mi gente, ánimo. El tiempo que estuviste en Tropicalísimo Apache, me estuviste contando que fue como en el 2001, ¿no? En el 2001. ¿Cuántos años duraste en el grupo? Duré como 2001. ¿Dos, dices? En el 2002. Me vine para acá y empecé a trabajar ahí con el Apache. Y hasta el 2009 me salí, pero me vine para acá, para la ciudad de Hermosillo. O sea, ¿siempre duraste cuántos años? Como unos... Siete años. Siete años, sí. Y pues estabas como vocalista, ¿verdad? De ahí, Éramos... O sea, porque son varios, ¿verdad? Son varios vocalistas en el grupo. Son tres vocalistas. Era Víctor Manuel Solís. Y luego se salió Víctor Manuel. No, Arturo Ortiz. Para empezar, Arturo Ortiz es el mero jefe. Así es, sí. Y luego después, ya cuando yo entré, entró Víctor Manuel Solís. Y como a los meses, porque se va ese caballero... No estaba de plantota ahí, pues. Sí. Y luego ya me metieron a mí. Oye, David, ¿y cómo te va aquí? ¿Estás a gusto aquí en Hermosillo? Sí, muy bien. ¿Sí? La gente, toda la gente linda de aquí de Hermosillo me recibe muy bien. Ajá. Me han contratado con mi agrupación. Nosotros somos los jefes de la comarca.
como quien dice, paletas. Nosotros le llamamos paletas, así de que no nos paga nada la gente. Hemos sido mucho a beneficio, hemos sido mucho a beneficio de fulana gente, de tal señor a tal señor. Aquí ha habido de todo. Oye, David, aparte de que tú cantas en el cruceros, ¿tienes otro tipo de ingreso o tienes algún tipo de negocio aparte? No, nada más yo trabajo en la música. En la música. Aparte de que yo soy un caballero discapacitado. Ok, sí. Porque me dio un derrame cerebral, la mayor parte de la gente ya lo sabe. ¿Te pegó hace rato ya ese? Ya tiene un 25 de julio. Este pasado 25 de julio cumplí 8 años. Órale. O sea que ya voy para el noveno año. ¿No fue el motivo de tu separación de Apache? No. Nada del Apache no tiene nada que ver. Nada que ver, okay. No, nada que ver. Eso es. Bueno, David, pues sería todo la plática contigo. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu participación en este canal de Armando Aventuras. Bueno, mi gente, ya se la saben, su servidor, David Soto Campos, está hoy a su disposición. Yo tengo mi agrupación, nos llamamos Jefes de la Comarca Lagunera. Y aquí estamos a su disposición. Marquen el número 6621-004360 y le va a contestar mi señora esposa se llama Maribel Ibarra Fierros. Cualquier tipo de contrataciones, bodas, quinceañeras o simplemente nomás por hacer la pachanga, ahí si nos contratan, ahí nos van a tener. Gracias, mi gente, muchísimas gracias. Pues aquí estamos con, lo que se da, con David Soto, un Apache, integrante del grupo Tropicalísimo Apache. Estamos especialmente aquí para todo, para que todo sus eventos sociales, particulares, para que haya una contratación aquí directa con los Jefes de la Comarca Lagunera. Yo pertenecí al Tropicalísimo Apache hace 13 años, y 13 años me vine a vivir aquí a Hermosillo y la gente me aceptó muy bien. Gracias a Padre Dios.